Good evening, Good evening. everyone. Good evening, everybody. Welcome. Good evening. Welcome to the last video conference that we're going to have about this module. Basically, today is the last day that we're going to be in module number one. So today we're going to finish the last topic that we're going to have. And also we are going to complete the survey, the satisfaction survey. So básicamente, hoy damos por finalizado el módulo uno. Siento que rápido ha pasado el tiempo. It was like kind of fast, 4 weeks. Vamos a cubrir el último tema para el día de hoy. E igual vamos a tener el llenado de la encuesta que les mencionaba. For today, a las 8:20 vamos a parar y vamos a comenzar con la explicación de los pasos que tienen que seguir para poder llenar la encuesta, ¿ok? Entonces 8:20 vamos a iniciar. No creo que nos tardemos más de 20 minutos en eso, es bastante corta. Lo único que hay que colocar este información un tanto precisa. Entonces, por eso es que les he pedido de que hoy al final, pues, acá nos tomemos un tiempo para poderla hacer. Solo quería, antes de comenzar la clase y la lista de asistencia, quería confirmar si todos podemos tomar capturas de pantalla, ya sea si está desde su celular o computadora. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, ok, perfecto, porque... Yes. Ok, perfecto, porque lo vamos a ocupar, ok. That's nice. Ok, we're going to start with the attendance list, and then we're going to continue with the topic, the last topic that we have today, ok. Let's see, Carla Lisette. Ok, Carla's not here yet, right? Ok, Carlos Eduardo. Present teacher. Okay, very good. Carlos Gualberto. Okay, not here yet. Dania Rebeca. Okay, not here yet. Eric Jonathan. All right, not here. Giovanni Pineda. Hey, present. Ah, okay. Se trabó. Se trabó. Ah, okay. Sí, ya lo acabo de ver ahí. Okay. Giovanni Ramírez. Present. Okay, very good. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Peña. Present. Okay, perfect. Juan Osmel. Present. Okay, very good. Kevin Antonio. Present. Okay, excellent. Marlon Alberto. Present. Okay, good. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, very good. Omar Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Lame is not here yet. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you, Mr. Perfect. So we're going to start with the last topic that we're going to have for today. As I told you, we're going to finish the series of topics that we were discussing during this module, and then specifically at 8:20, we are going to start with
the survey, okay? Perfect. Let me share the presentation. It's gonna be this one. There you go. This is going to be the presentation for tonight. Okay, ¿me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? ¿La diapositiva? Yes. Okay, perfect. So this is going to be the video conference number 20. Basically the last one that we are going to have from this module. And the topic for this video conference is there is, there are in adjectives to describe workplaces, okay? Básicamente, con el uso de there is and there are, creo que no tenemos ningún problema. Es un tema que hemos venido viendo los últimos, las últimas videoconferencias. Así que, básicamente, lo que nos vamos a enfocar más que todo va a ser en los adjectives to describe workplaces. Why? Porque vamos a ver dos tipos de adjectives, right? We're going to see positive adjectives and also negative adjectives. And we're going to do a series of examples of those type of things, okay? But as you know, the first thing that we're going to be studying, as always we do, it's going to be with a short review from the previous class, okay? We're going to bring back what we were doing yesterday. That's pretty much what we're going to be doing. Give me a second. Someone is texting. I'm driving car. All right. And also, we're going to like start the topic for tonight. That is going to be like the adjectives to describe workplaces. It's going to be like the introduction or overview. And obviously we are going to stop exactly at 8:20 to start the satisfaction survey that I told you that we are going to do tonight. And at the end, obviously, we are going to do a series of exercises about this topic, about adjectives, okay? That's pretty much what we have for tonight. That basically, as you know, this is going to be the last video conference, que básicamente va a ser la última videoconferencia que vamos a tener con este módulo, okay? Good, let's start. All right. But before starting with the adjectives, all right? Before starting with the main topic that we got for today, what do we remember from last class? What were we discussing yesterday? Can somebody tell me what was the topic of series of topics that we were discussing yesterday? ¿De qué hablábamos ayer? Vamos a recordar un poco. Any volunteer? Prepositions of place. Ah, okay. We were remembering prepositions of place. Thank you, Alexander. What else? What else were we practicing or reviewing yesterday? Direction of the city. Ah, yeah. We were doing exercises with directions of a city. Very good. What else? Let's see, I'm gonna make some direct questions. Let's see, Juan Carlos Palacios. Si voy por una calle, Juan Carlos, y quiero girar a la derecha, ¿cómo sería el comando? ¿O qué preposición utilizaría para decirme, gire a la derecha? Turn right. Are you sure? ¿Seguro? Yes. Ah, okay. Bien, así con seguridad, okay? Good. Nice. Juan Carlos, if I want to make a shortcut, si quiero hacer un atajo,
Okay, y salirme de la, de la dirección donde voy y tomar una ruta alterna, cruzar cierto lugar. What will be the command that you will give me? ¿Cuál sería la preposición que usted, o cuál sería el comando que usted me daría para hacerlo? ¿Cómo me diría? Teacher, easy, difficult. I don't know this. I don't know. Really, you don't know? Come on. No, Carlos, no, serious. Okay, okay. Mencióneme uno de sus compañeros para que lo apoye. Okay. Creo que si está Marlon, creo que. Marlon, okay, let's see who, where's Marlon. Ah, yeah, Marlon. Okay, Marlon, what's the preposition? Or what is the command you will give me? Can you repeat, please? Of course, yeah. Let's suppose you go straight, okay, to get to any direction, to a specific place. But you remember that you can take a shortcut, pero usted recuerda que puede tomar un atajo, okay, para pasar por cierto lugar. Okay. Atravesar cierto lugar. Entonces, ¿cuál es la preposición que yo utilizaría para decir, ah, tomaré este atajo y me voy a ir por acá? Atravesando cierto lugar. I don't remember, teacher, really. Yeah. Really? Okay, well, let's see. Who can help me? Okay, Juan Osmel. Do you know it? ¿La sabe, Juan? You can say go along the park. Ah, but go along, it means like vaya sobre esta calle. Y la que yo les estoy preguntando es sobre cuando dicen, ah, cruce acá, váyase, o like cruce, por así decirlo, en el parque. Váyase por el parque. ¿Across? Una interpretación es que representa algunos pies. No, ese es al cruzar. Además avanzar. Pero otra, que representa una inteligencia supervisora extraterrestre. What is it? Do we remember that? Hablan de conocimientos a los extraterrestres. Exactly. Go through. Go through, remember? It's like, vaya a través de, o atraviese el parque, por así decirlo. Go through the park, okay? That's like, go through means, vaya a través de, o atravesar el parque, o like, or something else, right? That's go through, okay? All right. We got to, in a somehow remember those prepositions, okay? Let's see, another one. Let's see. Dania. I'm asking a strike question to Dania. Dania, si mi oficina, if my office, si mi oficina está entre dos lugares, ¿cuál es la preposición que voy a utilizar para describir mi oficina? Y decir, mi oficina está entre el parque y el banco, por así decirlo. Solo menciónemela. Between. Ah, between, very good. Very good. Between. Kevin. Kevin. Si estoy en medio de cuatro personas, si estoy entre cuatro personas, estoy en medio, ¿cuál es la preposición que yo voy a utilizar para describir que estoy entre o en medio de cuatro personas o más personas? What's the preposition that I will use? Because remember, between is just to say that you are in the middle of two people, two places, two things. But when there are more than two things or two people or two places, we use a different preposition. Cuando es más de dos, utilizamos otra preposición, another preposition. It will be among. Yes, okay, among. That's the preposition.
Among, okay. A-M-O-N-G, right? Among. That's the one. Okay, cool. I'm just like getting to know if we have, like, remember this type of prepositions, okay? Let's see, Silvia. All right, Silvia. Okay. If I want to say, Silvia, if I want to say that, how can I say this? Si quiero decir que detrás de mi oficina hay un hospital or something else, ¿cuál es la preposición que voy a usar? Behind. Behind. Okay, very good. Very good. Nice. Nancy, if I want to say that something está enfrente, si algo está enfrente del lugar de mi lugar de trabajo o enfrente de mi casa, ¿cuál es la preposición que voy a usar para mencionarlo, para decirlo? In front of. In front of. Okay, very good. Okay, remember, those are the most common prepositions that we use to provide a direction, okay? A direction. Okay, good. Now, there is and there are, okay? Those were prepositions. Now, there is and there are. Let's see, go straight to Miguel. When do I use there is, Miguel? There is singular. Ah, for singular nouns. Okay, very good. Let's see. Walter, when do I use there are? Walter? Repeat question, teacher. When do I use there are? There are in plural. Ah, for plural nouns. Okay, very good. Okay, very nice. Let's see who else is in here. We got missing people. Okay, Omar. Omar, are you there? Okay, I think he's busy. Carlos Gualberto. What is the structure that we use to create sentences or create questions with uncountable nouns? Do I use there is or there are? There is mas uncountable noun. Nah, okay, yeah. I use there is, okay, with the uncountable nouns. There is, that's the structure that I'm gonna be using. Okay, that's good. Okay, I think you remember those type of things, very important things. Okay, good. We're gonna stop in here. Those type of feedback, okay, those type of things, and now we're gonna focus. We're gonna focus on adjectives, okay? That's gonna be the topic for tonight, as I told you. We're gonna talk about adjectives. All right, and now, what can we talk about adjectives? Look, the first thing that we got in here is a question. What is an adjective, okay? What is an adjective? That's what we are going to, discuss. But give me a second. I need all of you to be connected. I'm gonna send a message to the rest. Okay, this is a definition about an adjective. Okay, Juan Osmel, can you please help me out reading, please?
Of course, teacher. Okay, do it. An adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. Ah, okay, very good. Thank you. So, an adjective, what is an adjective? An adjective is a word that describes a noun, a place, or a thing. So that's basically, okay, a noun. Okay, good. Listen, we're gonna switch to Spanish. Vamos a parar un momento hasta acá. Y ahora pues vamos a explicar un poco lo de la survey que les había mencionado, okay. Vamos a, creo que no nos va a llevar más de 20 minutos el poder hacerlo. Voy a dejar de compartir pantalla, luego vamos a retomar el tema y vamos a explicar cómo vamos a llenar la encuesta. Give me a second. Ok, good. A pesar de que no están todos, solo vemos 15, yeah, 15. We're missing like 3 of you, I think. We're going to start. Vamos a comenzar entonces. A sus correos y a su número personal de WhatsApp les llegó la información que teníamos que llenar una encuesta de satisfacción. Creo que todos lograron leer la información, ¿cierto? Todos la tenemos. Yes. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Les voy a compartir pantalla a la misma. De la información que les llegó. Give me a second. Voy a compartir acá. This is a Word document. I think it's this one. Yeah, it's this one. ¿Me confirman si pueden ver el documento de Word? Okay. Okay, perfect. Este es el modelo de WhatsApp y de correo electrónico que a ustedes les llegó, okay? Que lo vamos a leer un poco, okay? In a second. Ah, ya se conectó Suleyma. Perfect, Suleyma. Welcome. Okay. Dice, buen día, estimados. Les saludamos de parte de Inglés Corporativo. Por medio del presente solicitamos de su valioso apoyo con el llenado de la encuesta de satisfacción, okay, que se les adjunta a este mensaje, la cual se llenará en conjunto con su facilitador. Por eso les mencionaba que era importante el llenarla acá este último día para, digamos que así, no cometer ningún pequeño error, el cual nos obligue, pues, tal vez a poderla a estar llenando de nuevo. Entonces, o que el personal de la empresa pues les esté llamando, dice, durante su última sesión de clase, ok, del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Dice, recuerde que es un requisito llenar esta encuesta según lineamientos de INSAFOR, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. ¿Qué significa? Significa que si no llenamos esta encuesta, aunque tengamos el 100% de la asistencia o de las clases, usted puede reprobar, ¿ok? Reprobar el módulo. Entonces, por eso es bastante importante. Dice, solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe la captura de pantalla. Bueno, esto lo vamos a obviar porque ya les voy a explicar al final de otros aspectos acá, qué es lo que vamos a hacer en verdad, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo importante. Esto es lo que he resaltado que tienen ustedes en sus WhatsApp y en sus correos. Acá aparece datos del curso, ¿ok? Datos del curso. Acá, ¿qué vamos a hacer? Yo les recomiendo a la mayoría, bueno, a todos, que no escribamos, sino que copiemos la información que les llegó a su WhatsApp. ¿Por qué? Porque la información, si ven, contiene números, contiene guiones, contiene flechas. Entonces, para no equivocarnos, es mejor copiar y pegar la información. Ya vamos a ver cómo. Bien, aquí tenemos la orden de inicio. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los grupos tienen una orden de inicio diferente. Entonces, esta orden de inicio la vamos a colocar en la encuesta. Ya vamos a abrir el link de la encuesta. Bien, tenemos acá nombre del proveedor con el que se capacitó.
van a encontrar esta información en la encuesta, ya la vamos a ver. Ustedes van a buscar esta parte donde dice inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB, ¿ok? Y luego el nombre del curso. Este nombre del curso igual, solo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la zona de la encuesta. Ya les voy a explicar dónde. Al igual que la fecha de que iniciamos con el curso, que en este caso fue el 12 de abril. ¿Okay? Y fecha en que finalizó el curso, que fue, o sea, va a ser este día, ¿okay? 7 de mayo. Bien, en sus correos y en sus WhatsApps, aparece el link, ok, este link. Ustedes simplemente le van a dar clic si están desde la computadora ahí, ok, y los va a redirigir a esta página, ok. Quiero que me presten atención, ok, para que luego podamos llenarla de manera ya conociendo cada uno de los campos que vamos a llenar. Bien, ¿me confirman que pueden ver la pantalla? ¿La encuesta? ¿Pueden verla? Correcto, correcto. Ok, perfecto, perfecto. Ok, good. Acá, todos los campos son requeridos. Entonces acá dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor, ok. Puede copiar y pegarlo. ¿Se acuerdan de la orden de inicio que les mencioné? Que teníamos acá, esta. Estos números que ustedes tienen ahí en su WhatsApp, solo copienlo, ok, copienlo y péguenlo, ok, y péguenlo acá, ok, solo lo van a copiar y pegar. Luego, acá, en número 2, nombre completo, ok, acá me van a escribir su nombre completo según el DUI, ok. Según el DUI lo van a hacer. Así como aparece en el DUI, así lo van a colocar acá. Luego su correo electrónico, el correo que ustedes proporcionaron a ENSAFOR, ¿ok? Cuando enviaron toda la documentación. Entonces, ese correo electrónico es el que van a escribir acá. Luego su número celular. Igual el número que ustedes proveyeron a la empresa. Luego acá, en el número 5, pues acá es sexo, femenino, masculino, ahí van a elegir. Y luego el departamento de residencia, ¿ok? El departamento de su residencia, ¿ok? Acá, pues, simplemente le dan acá en esta pequeña flechita acá. Y pues acá, ahí tiene. Luego acá, abajo, el número 7, es el municipio de su residencia, ¿ok? El municipio de residencia. Hola, teacher. Hola. No sé si estaba compartiendo, pero ahorita todavía se le ve el documento en Word. Ah, por eso es que les preguntaba que si podían ver la encuesta. Permítanme entonces, creo que. Let me see. Oh my God. Ah, yo creo que es nuestras computadoras. No, permítame. Yo tengo ya mi encuesta. Ajá, yo lo voy llenando. Perfecto, permítanme. Ahí. Aquí está. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bien, como les mencionaba, acá la orden de inicio en el campo número 1, solo copien y peguen para que no tengan ningún problema, o pues vayan a escribir algún número de más o un punto de más. Acá su nombre completo, número 2, según DUI, recuerden. En el número 3, correo electrónico, el que proporcionaron con su información. El número 4, número celular. El número 5, acá, van a escoger ahí, femenino, masculino. Acá, en esta flechita acá, en el número 6, departamento de residencia, solo le dan acá y pues aquí se les despliega los departamentos. Entonces ahí escogen el de su residencia y luego el municipio acá lo escriben, ¿ok? Acá lo escribimos. Acá, en el número 8 acá, donde dice empresa, donde trabaja, ahí lo que me van a poner es la razón social de la empresa con la que trabajan. O sea, el nombre de la empresa tal y como ustedes lo proveyeron cuando se inscribieron a este módulo. ¿Okay? Ahí tiene que ir la razón social. ¿Okay? Luego acá, en el número 9, ¿ok?
Okay. Acá es donde les mencionaba, acá nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá tenemos esta pequeña flechita, damos acá y buscamos acá. Si ven, aparecen varias empresas. Acá es este, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Okay. Ese es el que vamos a escoger. Luego acá el nombre del curso. Okay. Ese aparece en su información que se les proveyó en el WhatsApp. Ahí aparece el nombre del curso. ¿Cuál es el nombre del curso? Ahí dice, inglés principiante módulo 1. Tal y como está ahí, pueden copiarlo y pegarlo acá. Okay. En este campo, el número 10. Luego, bajamos un poco acá. Ya acá en el número 11, aquí es donde ya aparecen la valoración que ustedes van a hacer en la encuesta, ¿ok? Dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿ok? Tenemos varias categorías acá. Si ven acá, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Luego dice acá, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ahí ustedes van a escoger insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Igual acá, tienen los campos para...